Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Julito. Sí, ahorita estoy con un amigo que se llama Chacal. Iremos por una pet que es el vástago. Y para empezar, tenemos que tomar el portal de Tierras Altas Crepusculares que está aquí. Ahorita vamos a entrar allí. A ver si me sigue. Ok, gente, una vez en Tierras Altas Crepusculares, nos vamos a dirigir hacia los humedales. Los humedales están, creo que por aquí. Bueno, van a estar aquí. Ahí voy a dejar ahorita que llegue, voy a cortar el video y voy a dejar ahorita que llegue la ubicación de qué parte de los humedales vamos a estar farmeando. Vamos a farmear el vástago carmesí. Bueno, hemos llegado a los humedales y nos hemos posicionado en donde debe ser el farmeo, pero nos hemos encontrado a otra persona a la cual hemos invitado para hacer el grupo de tres. Ya no va a ser de dos. Normalmente se van a poner dos estatuas, pero ahorita somos tres y hemos colocado las tres estatuas repartidas para que cada uno jale diferentes NPC o diferentes mobs. Vamos a estar matando con vientos impetuosos de jade o vientos de jade impetuosos. Y vamos a colocar una estatua de buey para hacer el puleo más efectivo. Nos podemos mover también con vientos de chi, como ahorita lo vamos a mostrar, de un spot a otro spot cada 2 minutos para estar farmeando. Esto con la finalidad de recoger el dropeo que están matando nuestros otros compañeros, como lo estamos viendo a continuación. Estamos lanzándonos con el torpedo de chi. Y mira, aquí ya me dieron una varita que vale 2.600 de oro en subasta. También es importante que todos los ítems que saquen los estén checando con el TSM. O si no lo tienen, al final los puedan corroborar el precio en la subasta. No se desesperen, los ítems se van a vender eventualmente. Pero hay unos que tardan muchísimo más que otros. También todos los ítems menores a 2.500 de oro no sirven. Por ejemplo, ahorita me salió un jubón que vale casi 10k de oro. Se va a vender, pero tal vez pueda tardar 3 semanas, una semana, 3 días, un mes. Es cuestión de esperarse y aguantar. Vamos a usar la estatua de buey en este farmeo, el torpedo chi para desplazarnos y, como ya dije, el viento de jade impetuoso para estar matando. Lo mejor que nos puede salir en este farmeo es una estatua que es el vástago carmesí. Una estatua, perdón. Una pet que es el vástago carmesí. Que estaremos vendiendo en mi servidor en 15k. En otros servidores de Estados Unidos puede valer hasta 20 o 30k, como ya había mencionado. ¿Qué pueden hacer si les sale, digamos, en un servidor feo? La pueden aprender y después crean otro personaje en otro servidor. La enjaulan y la venden. Es lo que yo hago con las pet. Para sacar dinero también en otros servidores. Y bueno, ese es el farmeo. Es semi AFK. Por lo tanto, nada más. Si vienen solos, pueden poner Netflix, pueden poner una serie, pueden estar haciendo tarea. Y nada más regresando cada 1 minuto, 2 minutos, a presionar la tecla 1, que van a colocar vientos impetuosos, y después a lootear. Eso es todo, gente. Espero que les sirva. Espero que puedan sacar una gran cantidad de oro. Si les sale la mascota. Genial, ahí ya tienen unos 15k asegurados y no se desesperen en vender sus cosas. Yo soy Julitos, nos estamos viendo el próximo video. Hasta la próxima.